Bien, primero es, claro que cuando uno lo pasan así, uno tendría que tener un ego enorme para ya traer preparado un discurso. Y finalmente estas cosas a uno lo pillan de sorpresa y no sabe ni qué decir. Pero lo que más me gustó de lo que se dijo hoy, pues, fue la lectura del acta del jurado, que me pareció, a mí me emocionó mucho, cómo hablaba de la creación de la condición humana, de la libertad y de todas estas cosas. Entonces, antes que citarme a mí, no sé si alguien se quedó ahí con una grabación del acta del jurado, yo creo que eso es lo bonito de la noche. Pues yo he escuchado mucho que el libro de Cristina no es una novela, pero para mí una novela es cualquier cosa. La novela cabe todo. Claro. Entonces, para mí siempre fue una novela, para el jurado también, y por eso la hemos visto que ha sido premiada como novela, que ha estado ahora en finalistas como novela, y claro que es novela. La novela es este universo donde uno puede decir lo que sea, con cualquier recursos periodísticos, recursos históricos. Mi novela también tiene mucho de copiar, pegar, trayendo todas estas frases que yo no podría escribir, pero que escritores maravillosos sí las escribieron. Y entonces, por eso yo decía que no la lea Guillermo Sheridan, porque me va a acusar de plagio. Pero también siempre se ha sabido que el plagio es el que se oculta y el que se evidencia, ese es un préstamo. Y eso, yo creo que no hay que ponerle fronteras a la novela, y a veces ya sabemos que nos perdemos entre qué es un cuento y qué es una novela también. Ah, ¿qué es la literatura? Pues la literatura es a través de la palabra, que es la cosa maravillosa de la literatura, a través de la palabra, que es el instrumento más cotidiano que tenemos todos, poder crear mundos, poder crear imágenes, poder crear situaciones y poder crear belleza. La palabra belleza a veces ya no se trata tanto a la hora de hablar de literatura, pero yo creo que es importante que una novela sea bella. Claro que hay cosas terribles que son bellas, hay cosas bellas que son terribles. Entonces podemos tener en la novela situaciones extremas, guerra y demás, y sin embargo decimos que belleza. Leemos novela de guerra como Sin Novedad en el Frente y hay una atrocidad detrás de otra, pero belleza, ¿no? Lo percibimos como belleza. Sí, es una de estas respuestas bonitas, pero no necesariamente sinceros. Pues también hay muchas emociones, hasta, qué sé, viajar, sexo, ver el fútbol y teatro. Hay tantas otras emociones más allá de leer. Y creo que los escritores a veces... Algunos se decepcionarían de notar que cuando nos reunimos parece que estamos contando chismes. Y dice, ah, esos cuentas chismes. Pensábamos que tenían conversaciones muy elevadas. Hay momentos para eso, pero nos gusta mucho estar conversando precisamente sobre el quehacer cotidiano, sobre esas situaciones humanas de donde de pronto les empezamos a dar otro significado, un significado literario. Entonces, no quiero decir que no somos chismosos, pero sí digo que a veces de estas conversaciones que parecen banales es de donde salen las novelas. Piensen ustedes hablaba Vargas Llosa hoy en la mañana de Madame Bovary. Bueno, finalmente es la historia, se podría contar en un café esa historia entre amigos, y ahí no tiene la dimensión literaria, es una historia aparentemente... sin alma cuando se cuenta en el café,
pero que otra vez que es la literatura, pues con una prosa maravillosa se convierte en parte de nosotros mismos. Hay un... yo nací en una casa donde no había libros, pero estaba Don Quijote y estaba Crimen y Castigo. Y desde entonces ando rondando los mismos dos libros. A lo mejor si solo hubiera leído esos dos libros, quizá me da lo mismo, pero no, exagero. Y entonces siempre fui un enamorado de Dostoyevsky, pero yo no soy dostoyevskiano. Entonces hay que distinguir entre los amores y los que sí, otros amores, que sí nos pueden compartir algo de su genética, de su palabra. Entonces, ahora, mi amor ahora es Chejo, pero siempre tuve más de chejoviano que de dostoyevskiano. Entonces, yo creo que es importante distinguir estas dos cosas, el amor y los escritores de donde de verdad sentimos que estamos aprendiendo algo y nos están inyectando algo que finalmente termina en nuestras historias. En este caso, yo creo que con una narración más bien chejoviana, pues sí me traigo a todos estos autores, pero creo que el alma del libro es mucho más chejoviano que de cualquier otro autor. Sí, yo no estoy seguro de exactamente qué quería decir esa frase, pero yo la interpreto precisamente en el sentido de que mi novela tiene muy poco realismo. Desde el principio invito al lector a un juego de la imaginación, del absurdo, de que no me digan, no me la creo, y a partir de este juego empiezo a manejar un montón de situaciones que tendrían poco que ver con la realidad. Si los lleva a un extremo de la sinrazón, pues los personajes siguen jugando en esta sinrazón, sin que tenga que justificar que se volvieron locos por alguna razón ni nada. Simplemente es como si los personajes fueran niños que van a jugar y los niños no se andan diciendo, ay, sí, que sí, se nota que tu corona es de cartón. No, soy el rey y esto es oro puro y se acabó. Entonces, el espíritu infantil es el que prevalece dentro de la novela y ahí yo creo que se pudo referir a esto, que no está el realismo de lo cotidiano, sino una ficción, un mundo que se crea aparte de la realidad cotidiana. No se agota, pero después de vivir 5 años tan intensamente con ellos, les voy a pedir una tregua. Y es que lo que más aprendí durante la escritura de esta novela, casi todos eran libros y autores que ya había leído antes, y me gusta mucho subrayar los libros, marcarlos, anotarlos, y digamos una novela como Los demonios de Dostoyevsky. Y noto que no subrayé ni anoté lo mismo a los 20 años, que a los 30, que a los 40, que a los 50, y uno va cambiando mucho como lector, va tomándole otras cosas, y si alguien subraya libros, siempre subraya con tintas diferentes para poder diferenciar estos momentos. Y entonces, esa parte me pareció fascinante. Si decía Sócrates que lo que más importante en la vida era el conócete a ti mismo, pues entonces yo podía ver esta radiografía de mí mismo en todas estas lecturas. Algunas, por supuesto, las hice apenas por primera vez para esta novela, pero todo el grueso del corpus de la literatura de los clásicos rusos pues ya estaban leídos y releídos antes de volverlos a releer para esta novela.
Y ahora pues estoy así un poco como decía Ana García Bergua, que uno tiene una beca del FONCA y propone una cosa y después dice, pero ¿por qué diablos propuse esto? Y entonces llegas a un momento donde no puedes avanzar más y tienes que solicitar un cambio de proyecto. Bueno, la respuesta así más breve es ahorita nada. No, odio a los políticos rusos, pero los escritores no. Los escritores, el único del que me expresé mal en la novela es de Mikhail Sholokhov, que él fue premio Nobel 1950 y algo, ahorita no se me vale. Y cuando le dan el premio Nobel y llega de vuelta a su tierra, había dos compañeros que estaban condenados a 5 y a 7 años en trabajos forzados. Y le pidieron, tú que eres Nobel, aboga por ellos. Y él en vez de abogar, dijo, que los mate. No lo dijo así directamente, pero dijo, me parece que la pena es bastante, bastante floja. Y habría que... lo da a entender que él pedía que los fusilaran. Entonces, pues es un escritor que sí hay que desterrar, porque después viene una poeta, si tienen la oportunidad de... Yo cito algunos fragmentos en la novela, pero viene una poeta que se llama Chukovskaya y le da lecciones de lo que tiene que ser un escritor. Le dice, tú te desterraste de la tradición de los escritores, que damos la cara por los escritores. Esto hay que recordarlo también ahora que también los escritores de pronto hay que cancelar a Toscana por tal y tal. No, 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 no. Somos escritores y vamos a dar la cara por nosotros, que nos fastidien otros, pero nosotros, que escritor no coma escritor. Pues siempre he tenido dificultad porque yo no, nunca he sabido tratar a los niños como lectores. Ni siquiera tuve éxito con mis hijas, que les leía cuentos y les leía cuentos y una salió lectora y la otra no, un poquito, o sea, pero no con este amor. Y entonces no me atrevo a dar consejos de cosas que realmente no sé. Lo que sí es que de algún modo hay que seducirlos para alejarlos de las pantallas y de los teléfonos. Y esta seducción, pues yo creo que tú sabes mucho mejor. Y el día que se me ofrezca, más bien te voy a preguntar yo a ti. Y no al revés. Felicidades. Pero sí, huyamos un poquito de la pantalla. Y yo creo que el libro, la palabra, finalmente lo que nos hace es muy abstracto. La palabra no es más que una cosa negra en un papel blanco y empieza a crear demasiadas imágenes. Y hay un momento donde es como el ejercicio, el que no está acostumbrado a esto se cansa muy pronto. Y el que está acostumbrado a estar descifrando, a imaginando, no a que le digan todo, en las series y estas cosas generalmente todo está resuelto. Y acá todo hay que imaginarlo, recrearlo, tomar decisiones, dialogar con los personajes. Y entonces se hace nos volvemos protagonistas y no meramente espectadores.